Estamos con Alejandra Rubio Cifuentes, ella es parte de la oficina de la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Cundinamarca. Hemos estado con ella en 3 de las 4 visitas a distintos municipios del departamento en estas jornadas de oferta interinstitucional para la comunidad migrante que habita en nuestro país. Y vamos a hablar con ella sobre esta, la última jornada, qué significa también la realización de este evento y un balance de lo que fue este proyecto en los últimos meses en el departamento de Cundinamarca. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias a Uniminuto de verdad por todo este apoyo. Pues bueno, el balance es positivo, fue muy bueno. Pudimos atender más o menos entre 2.500 y 3.000 personas en las 4 ofertas institucionales, dando cumplimiento a nuestro decreto 270 y a nuestro plan de acción de la Mesa Departamental de Migrantes, donde teníamos formulado 4 salidas. Ahorita tenemos una tarea ardua, que es la creación de la ruta departamental para la población migrante y adicional la construcción del nuevo plan de acción para el otro año. ¿Qué es la ruta? ¿Qué es eso de la creación de la ruta? ¿Hay que planear qué cosas puntualmente después de estas actividades que ustedes hicieron? De acuerdo a lo que salimos, entonces la ruta va a estar enfocada en cada una de las secretarías que hacen parte de la mesa departamental, como es Salud, Educación, ICBF, Empleabilidad, Ejército, Policía, el SENA, que hacen parte de la mesa. Entonces la idea es que cada uno tiene una ruta y la idea es hacer una sola ruta para la población migrante. Que todo esté conectado, que no haya esfuerzos desperdiciados de un lado y del otro. Exactamente, entonces ya Migración nos entregará su ruta, el SENA nos entregará su ruta, ICF nos va a entregar, entonces haremos una sola ruta donde esté toda la información para la población migrante. Mencionabas también sobre el plan de acción del siguiente año, un momento en el que posiblemente no, ya vendrá otro gobierno, será otro plan de trabajo seguramente, pero ustedes dejarán algunas pinceladas de lo que seguramente significó este ejercicio que hicieron con ellos este año. Sí, lo que pasa es que nosotros como mesa departamental estamos sesionando cada 3 meses la mesa. Entonces, la primera será en agosto, donde vamos a desarrollar la ruta, una capacitación para los funcionarios, y en la última entonces haremos nuestro plan de acción para el año 2024. Donde va a estar enfocado en todo el tema de empleabilidad, en el tema de ayudas humanitarias para proyectos de las personas que ya tengan su empresa y darles ese apoyo con cooperación internacional. Y adicional tendremos un tema de todo el bienestar para la primera infancia, infancia y adolescencia, en eso estará basado el plan. Pregunta sobre el número de personas que seguramente ustedes han identificado en el departamento. Yo sé que son fotografías de distintos momentos porque es difícil tener un dato exacto, pero ¿recuerdas o tienes en mente cuántas personas migrantes habitan en el departamento de Cundinamarca? En este momento ese dato no lo tengo muy exacto, pero te puedo decir que Girardot teníamos 7.800 población migrante, en Zipaquirá tenemos 8.350, en Villeta teníamos 5.200 y en Guaduas tenemos 2.800. Muy bien, después de estas visitas a 4 municipios, ¿qué sentires quedan? ¿Qué es lo que crees que la gente está demandando del Estado? Lo que es el tema de salud, el tema de la primera infancia, todo el tema nutricional, el tema de la empleabilidad y el tema de las ayudas para poder montar su propio negocio. Son retos que sin duda quedan para las personas que tomarán los cargos públicos a partir del siguiente año y para el siguiente cuatrienio. En ese sentido, ¿qué debería entonces suceder con todo lo que ustedes han recogido este año? ¿Qué debería pasar para las personas que en este momento se están pensando en un cargo de elección popular y que también la gente que va a tomar esa decisión? ¿Qué deben poner entonces para los siguientes administradores públicos que vienen? Debe quedar en el plan de desarrollo para los salientes y los entrantes todo el tema de población migrante y debe haber una política y un diagnóstico para dicha población y debe haber un recurso por las administraciones para poderles brindar lo que ellos piden, porque ellos dicen: yo quiero un buen empleo, yo quiero que me den la oportunidad de trabajar, yo tengo esta idea de negocio, pero ayúdeme que yo soy bueno en esto. Entonces digamos que yo desde la gobernación, que es dejarlo en el plan de desarrollo como una anotación que debe dejarse un recurso y debe haber un equipo para este tema de migración. Así como hay planes de gobierno que seguramente hablarán de la construcción de coliseos, de vías, también debe existir
esa idea, ese planteamiento sobre qué vamos a hacer con esta población migrante que hoy, que en este año hemos ido acompañando con la gobernación de Cundinamarca para tratar de entender también cuáles son sus necesidades y cómo ayudarles a mitigar esas problemáticas que les aquejan, que se convierten en retos, por supuesto. Y eso es lo que seguramente la gobernación y las demás personas que vendrán también intentarán hacer, tratar de mitigar esas necesidades, y por eso Uniminuto está también acompañando este ejercicio. Alejandra, pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias por entregar este balance y confiamos en acompañarles en otra oportunidad, en otro ejercicio que hagan. Muchísimas gracias a Uniminuto de verdad por todo este apoyo, y aprovecho para darle las gracias a todas las instituciones que estuvieron, como fue Migración Colombia, OIM, Jesuitas, el SENA, ICBF, CISBEN, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Desarrollo, Secretaría de Educación, bueno, se me salta las ONGs y la Fundación Radaver. De verdad que todos tenemos la camiseta puesta para sacar estas ofertas institucionales, y el balance es positivo y se pudo atender toda la población que se esperaba. Me quedo con una frase que encontré allí en un aviso de, creo que es de Migración Colombia, que dice más o menos, todos sabemos lo que ha sido los señalamientos. Como colombianos nos hemos sentido señalados por el tema del narcotráfico, de la delincuencia, de la prostitución y cualquier otra cantidad de cosas. Y por esa razón, como colombianos, entendemos muy bien lo que significa la discriminación y la xenofobia. De ahí que nosotros, como colombianos, no sigamos cometiendo esas mismas malas prácticas de señalar a las personas. Y este ejercicio también es una oportunidad para entender desde el Estado cómo podemos resolver eso también tan dañino que se llama xenofobia. Alejandra, no sé si quieres dejar un mensaje final. Sí, yo quiero dejarles que todos somos seres humanos y todos merecemos nuestros derechos a la dignidad, a la salud, a la educación y a tener un empleo. De verdad, creo que todos nos merecemos una segunda oportunidad, y si yo me voy de mi país es porque necesito otras oportunidades. De verdad, muchas gracias a todos y pues esperemos volvernos a ver.